La idea que planteamos con la provincia de Córdoba es socializar la información de la mejor manera posible, de manera tal de que la convocatoria para la presentación de ofertas a la licitación de este acueducto biprovincial, una obra histórica para ambas provincias, tenga el mayor éxito posible. Así que, y darle a esta licitación también la mayor transparencia, habida cuenta que nosotros requerimos que esto, por supuesto, se resuelva, se concrete y que a su vez sea la base para volver a obtener el financiamiento para los tramos que faltan. Y del éxito de esta gestión, seguramente es una carta importante para poder acceder a ese financiamiento, en este caso de fondos kuwaitíes, pero también de otros fondos árabes. Así que, bueno, esta fue una iniciativa que, debo reconocer, tuvo la provincia de Córdoba y que nosotros aceptamos con mucho gusto. Y hoy la presencia de sectores empresarios, sectores legislativos, presidentes comunales, intendentes, que en su momento se van a ver favorecidos con esta obra, creo que muestra un resultado muy positivo a esta intención de socializar una obra de magnitud y que hace 50 años no había en la provincia de Santa Fe una obra biprovincial de estas características. La recepción de sobres va a ser el día 30 de noviembre, la apertura de la primer parte, que es la parte de evaluación técnica, se va a hacer el 1 de diciembre, así que entiendo que, no sé, posiblemente recién en febrero, si todo sale bien, en febrero se puede estar adjudicando y empezando en marzo, no sé, que los ingenieros me ratifican la información. Es el primer bloque, donde va a haber en una primera instancia la captación de agua, la planta potabilizadora y el primer tramo del acueducto que va a recorrer prácticamente toda la provincia de Santa Fe hasta llegar a San Martín de las Escobas. La primera etapa es una etapa importante que comprende a una gran cantidad de localidades, tanto de Santa Fe como de Córdoba, porque siempre decimos en Córdoba no tiene prácticamente acueducto, pero sí se conecta a un acueducto existente, a dos acueductos existentes que datan ya de algunos años en la provincia, y va a permitir abastecer una gran cantidad de localidades y una gran cantidad de población. Prácticamente es espejo, digamos, la obra, o sea, todo la cantidad de, en el orden de 200.000 habitantes en Santa Fe y en el orden de 200.000 habitantes en Córdoba. En ambas cámaras, digamos, en ambas provincias, fueron sancionadas leyes que crean la unidad ejecutora biprovincial y va a ser llevada adelante y el comitente va a ser la unidad ejecutora. Básicamente creo que hay una decisión política del gobernador Omar Perotti básicamente en la cuestión del arraigo, ¿no? De generar condiciones dignas de vida en toda la provincia, y haya habido decisiones de continuidad de algunos acueductos que ya se venían trabajando y en la generación de unos nuevos. Lo explicaba muy bien el ingeniero Maina cuando iniciamos la apertura de este evento. El viernes estuvimos en Tostado con el acueducto de San Javier, San Cristóbal, Ceres Tostado. Se están preparando los pliegos para Tostado Villa Minetti, para también un acueducto que va a abarcar algunas localidades del departamento San Cristóbal. Digo, esto es una decisión de gestión, claramente que fue acompañada, en este caso, por todos los bloques políticos de la legislatura provincial al aprobar el endeudamiento, por este acuerdo fundamental con la provincia de Córdoba, un acuerdo que no es nuevo, pero que esta gestión lo terminó de cerrar con la obtención del financiamiento. Obviamente requiere de muchos actores y de una política de Estado que va seguramente a trascender nuestra gestión.